Hola, buenas tardes. Me llamo Alberto de Enrique Arnau, soy letrado del Colegio de Madrid. Y en primer lugar quiero agradeceros a la audiencia el estar ahí para escucharme. Vamos a hablar en esta ocasión de las cláusulas abusivas, los tipos de cláusulas abusivas, el procedimiento para recuperar el dinero que los bancos nos deben y también vamos a hablar acerca de la devolución de los gastos bancarios, los procesos y la normativa aplicable. Bien, pues como os cuento, recientemente se han dictado sentencias tanto del Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo, en el cual se articula la definición de y se lleva a cabo la definición de cláusula abusiva. La cláusula abusiva es una disposición contractual que aparece en las escrituras, en este caso en las escrituras de préstamo hipotecario, en el cual pues genera una desventaja a una de las partes. Esa parte no ha podido negociar individualmente la misma, la cláusula, le genera un perjuicio económico y por ende va en contra de la buena fe contractual. En el caso que nos ocupa, las cláusulas abusivas en el tema hipotecario, en el tema bancario, tenemos diferentes tipos que han venido a colación a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Los tipos de cláusulas abusivas que podemos encontrar en una escritura hipotecaria son bien la cláusula suelo, el índice de referencia del préstamo hipotecario, el IRPH, y las cláusulas multidivisa. Las cláusulas suelo son unas cláusulas por el cual en la escritura hipotecaria, en el apartado tercero bis de todas las escrituras, aparece el interés variable que vamos a liquidar mensualmente a los bancos. Y aquí es donde aparece esta disposición de carácter contractual en el cual el oferente, es decir, el prestamista, atribuye un porcentaje con carácter positivo, de signo positivo, independientemente que el Euribor, que es el dinero que se presta entre los bancos, sea de carácter negativo. ¿Qué significa esto? Que nosotros siempre vamos a pagar unas cantidades al banco, al que nos dejó el dinero pues para comprar el inmueble. Tenemos que tener en cuenta que la cláusula abusiva, cláusula en este caso suelo, siempre aparece en cuestiones de interés variable, pero no aparece la cláusula abusiva, no es de carácter abusivo cuando el interés es fijo. Esto significa que la cláusula suelo siempre va a ser de carácter positivo y siempre vamos a tener que liquidar independientemente que el dinero prestado entre los bancos sea de carácter negativo, es decir, que cueste menos dinero los préstamos interbancarios. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que las cláusulas suelo y las cláusulas abusivas no son de carácter, vamos a decir, declarativo, es decir, la cláusula la tiene que ser constituida o así, digamos, definida de carácter o en un procedimiento homologado judicialmente. Esto significa que para que sea nula dicha cláusula y que se nos devuelvan las cantidades de dinero que hemos pagado de forma irregular a las entidades financieras, previamente ha de ser estipulado y previamente ha de ser definido así en un procedimiento judicial. No obstante, y aquí entro ya a hablar del procedimiento para resarcirnos de las cantidades indebidamente pagadas, no obstante, se han articulado procesos extrajudiciales como es ponerse en contacto de forma ordinaria con el tema del correos administrativos con el Departamento de Atención al Cliente, en el sentido de solicitar la devolución de las cláusulas, de devolución de las cantidades cobradas irregularmente a través de este tipo de cláusulas suelo, IRPH o multidivisa. Este procedimiento extrajudicial pues significa que directamente nos dirigimos a la entidad financiera
para resarcirnos de las cantidades que nosotros entendemos que nos han cobrado de más, ¿vale? Esto existen unas calculadoras, ¿vale? Que nos unas calculadoras que nos dicen cuál es la cantidad que verdaderamente nos han cobrado. Esto es una forma de, esto es un tema de carácter extrajudicial. No obstante, si la entidad financiera ha agotado un plazo de 3 meses, no nos contesta, entonces tenemos abierta la vía judicial, que se articulará por el procedimiento correspondiente, bien verbal o bien ordinario. Como os digo, las cláusulas abusivas deben de ser declaradas y deben de ser, digamos así, determinadas por los órganos jurisdiccionales. Las cláusulas suelo, ¿vale? No todas son ilegales, es decir, pueden ser perfectamente legales. ¿Por qué? Porque si el banco, el oferente, ha estipulado una transparencia en la interposición de esta cláusula, es decir, nosotros somos plenamente conscientes de que esta cláusula está en nuestras escrituras y nosotros, digamos, hemos accedido de forma voluntaria a firmar esa escritura, luego, por tanto, no podemos reclamarlo. Esto en cuanto a las cláusulas abusivas, cláusula suelo. Luego, como os comentaba, están las cláusulas del índice de referencia de préstamo hipotecario, que es digamos un diferencial también de forma positiva, es un interés por encima que va en referencia de los gastos que han de los préstamos que han concedido las entidades financieras en España. En función de los préstamos que se han concedido entre las entidades financieras, pues tiene un valor o tiene otro valor, y sobre ese valor se interpone un diferencial de carácter positivo, con lo cual genera esa indefensión, genera ese perjuicio, y lo que es más, digamos, importante es que no hemos podido negociarlo individualmente. De otro lado, también, como os comentaba, las cláusulas abusivas de préstamo hipotecario en otras divisas, que son las multidivisas, también es una cláusula por el cual nos genera ese perjuicio económico en tanto en cuanto la hipoteca no se ha desarrollado ni se ha firmado en euros, sino en monedas pues como el dólar neozelandés, el yen japonés, y que va, digamos, nuestra hipoteca y las cuotas que liquidamos mensualmente van ligadas a la evolución del producto interior bruto de esos países, con lo cual la transparencia es a todas luces dudosa, con lo cual pues tenemos esa, digamos, ese problema a la hora de liquidar mensualmente nuestras hipotecas. En cuanto a la normativa y que, bueno, que hay que aplicar en este sentido, pues tenemos en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que viene a matizar la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de diciembre de 2016, por el cual establece que la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida por medio de esta cláusula abusiva es desde de ab initio, como se suele decir en términos legales, es decir, desde el inicio de la constitución de la hipoteca, y no desde el 2013, como en un principio estableció el Tribunal Supremo. Dicho esto en cuanto a las cláusulas abusivas, otro tipo que tenemos que tener en cuenta de cláusula abusiva y que ha generado también desventajas, ha generado también pues perjuicios económicos, es la devolución de los gastos de hipoteca. Es muy frecuente que cuando firmamos la adquisición del préstamo hipotecario para comprarnos una vivienda, pues todos los gastos que genera esa tramitación y esa, digamos, formalización de la escritura del préstamo hipotecario, todos los gastos van de nuestra cuenta. Con lo cual, esto es una posición, vamos a decir, por parte del banco, del oferente, una posición dominante,
Con lo cual, pues nos genera a nosotros pues ese perjuicio económico que tengamos nosotros que pagarlo todo. Y esto, pues evidentemente va en contra de la buena fe, nos genera una desventaja y los gastos que nos tienen que devolver son los gastos de notaría, los gastos de la gestoría, los del registro de la propiedad, los varios que tengan gastos varios que haya se haya incurrido en esa gestoría y sobre todo los actos jurídicos documentados. Con esto quiero deciros pues que tenemos este tipo de cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, IRPH, multidivisa y la devolución de las cuotas indebidamente, perdón, de devolución de los gastos hipotecarios indebidamente cobrados al tramitar la escritura hipotecaria. El procedimiento es sencillo siempre y cuando se acuda a un letrado experto en temas de derecho procesal civil, por lo cual pues se articula la forma extrajudicial y luego, en caso de que sea inútil este tipo de solución extrajudicial, acudir a los juzgados y tribunales para establecer el procedimiento civil adecuado, bien el verbal o, como os decía antes, el ordinario. Esto es todo lo que os puedo decir y bueno, pues si tenéis alguna duda o algún particular, si me queréis hacer alguna pregunta, yo os lo puedo, resolver. Yo te quería hacer cinco preguntas que tenía aquí anotadas. Muy bien. Señor letrado Arnau. La primera es, ¿qué es una cláusula abusiva? Pues una cláusula abusiva es una disposición contractual en el cual, en cualquier tipo de contrato, ¿vale? La podemos encontrar por la cual esta significa este tipo de disposición genera una desventaja entre las dos partes. Genera obligaciones para una de las partes, pero no genera compromisos para la otra, con lo cual va en contra de la buena fe. No la hemos podido negociar individualmente, nos han dicho firmar aquí y hemos firmado, y evidentemente como consecuencia de esa irregularidad obligacional nos genera un perjuicio económico. Eso es una cláusula abusiva. Podemos encontrarla tanto en una escritura de préstamo hipotecario como en cualquier contrato al consumo. Entiendo que eso es lo que ha ocurrido con muchas hipotecas, ¿verdad? Que es lo que ha dicho el Supremo. Efectivamente. La siguiente pregunta que te quería hacer, ¿qué es una cláusula suelo? Pues como comentaba anteriormente, la cláusula suelo en principio es una cláusula abusiva, por lo cual es una disposición de carácter contractual que se establece en un préstamo hipotecario, por lo cual es un diferencial positivo, es un interés positivo sobre el tipo de interés que existe entre los bancos en el Euribor. Es decir, el Euribor es el índice del préstamo interbancario y la cláusula suelo significa que por mucho que baje el interés entre los bancos, la cláusula suelo tiene un tope. Ese tope es el que nosotros nos van a cobrar de más. ¿Y todas las cláusulas son nulas? No, todas las cláusulas no son nulas. Primero tiene que ser, la cláusula así establecida y sentenciada por los tribunales. Y sobre todo solo las cláusulas variables son las que son abusivas, las cláusulas fijas no son abusivas. ¿Y dónde está la cláusula suelo? Si yo tengo una escritura o cómo puedo encontrarla. Pues las escrituras vienen establecido en el 99% de las mismas, viene establecido en la cláusula tercera bis, que explica y reseña el interés variable. Y ahí, bajo diferentes formulaciones y bajo diferentes epígrafes, nos vienen a decir que nos van a cobrar un diferencial positivo, es decir, más un 0.75, más 1.5, más lo que venga establecido, que es por encima del interés del Euribor. Y por último, quería preguntarle, ¿cómo puedo reclamar?
Bueno, pues se puede reclamar de dos formas, de forma extrajudicial y de forma judicial. Impera la prudencia. Primero lo que deberíamos hacer es, de forma extrajudicial y amistosa, acudir al departamento de atención al cliente de los bancos y establecer, bueno, identificar nuestra escritura e identificar las cantidades que irregularmente se nos ha cobrado. Posteriormente, el banco está obligado en el plazo de 3 meses contestarnos, y si hay un silencio negativo o nos contesta de forma que no nos devuelven ese dinero, analizarlo bien para acudir a la vía judicial, sobre todo tener en cuenta las cantidades que se están reclamando para sustanciar bien un procedimiento de carácter verbal o sustanciarlo de carácter ordinario. Pues muchas gracias, señor letrado. Muchas gracias a vosotros y a la audiencia. No, creemos que es un tema muy interesante para mucha gente. Efectivamente. ¿Volveremos a poder contar con su asistencia en PrisLine? Sí, todas las semanas vamos a desarrollar unos contenidos de actualidad y posteriormente pues hablaremos pues bien del tema de las plusvalías, cuestiones laborales y cuestiones que a la audiencia les puede interesar. De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.